So the first challenge was basically that there was no clean drinking water available, not for the hens and not for the families. The second challenge was that these people had no experience in the production of eggs. And the third challenge was that there was a short-term orientation living in the community, and we kind of had to move that towards more a mid-long-term focus of income. With the production of these eggs, they can actually eat the eggs, which is a very good source of protein. And on the other hand, they can sell the eggs, which led to up to 68% increase of family income. And with this family income, they can send their kids to school and work towards a better future. El reto de la falta de agua lo logramos sobrepasar mediante la construcción de un pozo. Este pozo fue un motivo por el cual toda la comunidad, tanto mujeres como hombres, se unieron para hacerlo posible. Además, el reto que teníamos de la falta de conocimiento en avicultura y la orientación a corto plazo en lugar de mediano y largo plazo, lo logramos sobrepasar mediante capacitaciones, tanto técnicas como comerciales y financieras. Yo me he beneficiado de este proyecto bastante, nos ha ayudado a salir adelante como familia. Hemos tenido capacitaciones administrativas, aquí se habla de inocuidad, que es limpieza, cómo manejar el gallinero. Me siento contenta y porque al lado de mis gallinitas también voy a recibir el proyecto del agua. Ya llevamos 24 años de vivir aquí y no miraban ninguna señal del agua y ahora pues estamos bien. Porque a mí me emociona tener bastante gallina, estarle limpiándole, dándole vuelta a la cascarilla, viendo si las gallinas tienen agua, lavándole los bebederos. El proyecto ha dado pasos importantes. La clasificadora es un ejemplo de ello. Hay un antes y un después en la mente de las beneficiarias desde que se trajo. Además, pudieron medir con mayor eficiencia el fruto de su trabajo y ofrecer al cliente un producto con más valor agregado, que les permite mejores precios. Por medio de la relación que nosotros tenemos con nuestros clientes, conseguimos para las familias una buena calidad de alimento y un muy buen precio de alimento para que las familias se vean beneficiadas tanto económicamente como en parámetros zootécnicos y siempre puedan mantener la productividad estable. Conseguimos un comprador estable de la producción diaria de huevos de las familias para que ellos siempre tengan alguien a quien poderle vender el huevo y así poder tener el beneficio económico, que es lo que se está buscando con cada una de las familias. Before, the children can only consume mice and beans, but they cannot consume protein before. But from this project right now, they can having the protein, consuming the eggs. Este proyecto para mí como mujer significa valorarme más, saber que puedo salir adelante, saber que puedo ser una persona productiva en mi hogar para mis hijos. For me, the most satisfying thing about this project is that with our knowledge of Trouw Nutrition, we can actually help these families break through this cycle of poverty, which will have a long-lasting legacy.